casa. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero de secundaria a Aprendo en Casa. Hoy, en el área de comunicación, vamos a aprender sobre la infografía. Recuerden que como producto de las actividades de comunicación de esta y la próxima semana, vamos a realizar una infografía que brinde recomendaciones para una convivencia saludable durante la etapa de aislamiento social que estamos viviendo. Para ello, hoy conoceremos sobre este tipo de texto. ¿Qué has hecho, Tocino? Estaba organizando las tareas de la casa, Rodrigo. En el texto que leyeron en el programa anterior, recomendaban que para una convivencia saludable podríamos organizar un plan para hacernos cargo de los quehaceres del hogar. Ya lo tengo listo. Esto también lo podemos poner en nuestro periódico mural. ¡Excelente, Tocino! Recuerden que tenemos como gran reto elaborar un periódico mural en nuestras casas sobre la convivencia durante el aislamiento. Este periódico mural deberá contener todas las actividades que realicemos en los programas de las diversas áreas, lo cual incluye nuestra infografía. A ver, Tocino, dime, ¿cuál es la lista de tareas? ¿Cómo la has elaborado? ¡Oye! ¡Había que dividir las tareas equitativamente! ¡Claro! ¡Mi tarea fue hacer la lista de tareas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, qué chistoso, Tocino! Mejor voy a llamar de una vez a la profesora Geraldine para comenzar con nuestra actividad del día. Hola, chicas y chicos. ¿Cómo vas, Rodrigo? Bien, profesora Geraldine. Muy interesado en aprender sobre la infografía. Le cuento que luego de nuestro programa de lunes he recibido muchísimos mensajes de chicas y chicos que nos ven en distintos lugares del Perú. Todos ellos pidiéndome consejos y compartiendo las dificultades que están viviendo durante el aislamiento. Será muy útil compartir con ellos la infografía que elaboraremos sobre este tema. Eso comprueba lo necesario que es aprender sobre cómo podemos sobrellevar mejor esta etapa. Nuestra salud mental y emocional es sumamente importante y tenemos que cuidarla. Sí. Además, las situaciones que están viviendo nuestras y nuestros adolescentes son muy variadas. A muchos de ellos también les ha tocado asumir nuevas responsabilidades para que sus familias puedan salir adelante. Les comparto, con el permiso, por supuesto, de sus autores, algunos de los mensajes que recibí. Hola, Rodrigo. Te escribo desde Iquitos. Vi el programa y me sentí muy identificada. A veces estoy de muy mal humor y no me provoca hacer nada, ni siquiera las tareas o mis pasatiempos favoritos, y tampoco quiero hablar con nadie. Apenas mi mamá o papá me piden que les ayude con algo en la casa, me molesta mucho. Siempre me están pidiendo que cuide a mi hermana menor, o que la ayude con sus tareas, o que juegue con ella. Es verdad que a veces hasta la paso muy bien, pero extraño mucho relacionarme con gente de mi edad. Extraño a mis amigos y amigas del colegio y tampoco puedo hablar con ellos mucho tiempo porque en casa compartimos el celular y cuando ya lo tengo, los llamo, pero ellos también tienen obligaciones en su casa. Sé que mis papás necesitan de mí porque ellos se están esforzando mucho en su trabajo. Por eso necesitan que les ayude. Yo trato de hacerlo, pero no puedo evitar sentirme fastidiada al respecto y por eso solemos discutir seguido. Yo los quiero mucho y quiero ayudarles, pero no sé cómo hacer para dejar de sentirme así. Interesante la experiencia que te comparte esta adolescente. Ella se ha dado cuenta que los sentimientos que tiene debido a todos los cambios que ha conllevado el aislamiento social hacen que esté siempre de mal humor, lo cual genera conflictos con su mamá y papá. Como hemos conversado en programas anteriores, para poder revertir esta situación es muy importante aprender a gestionar las emociones. Ella ya dio un primer gran paso, que es reconocer lo que le está sucediendo. ¡Ánimo! Espero que el trabajo que hagamos en estas dos semanas sea de utilidad para ti. Aquí tenemos otro caso, profesora Geraldine. Rodrigo, quisiera contarte la situación por la que estoy pasando. Creo que me vendría bien un buen consejo. Te cuento. Me cuesta mucho estudiar en casa, porque como estamos todos aquí todo el tiempo, hay mucha bulla. Mi mamá tiene reuniones de su oficina por la computadora. Mis hermanos pequeños siempre están jugando y gritando. Mi abuela siempre está viendo noticias y como no escucha muy bien, tiene el volumen del televisor bastante alto. Y mi tío todo el tiempo está recibiendo llamadas de su negocio, que además suele poner en altavoz
para poder hacer otras cosas mientras atiende. Esto sucede a diferentes horas del día y tampoco me deja poder conectarme con mis amigas porque siempre hay mucho ruido y es muy difícil poder escuchar. Todo esto me tiene muy estresada y me he dado cuenta que ha ocasionado que siempre que alguno de mis familiares habla conmigo, yo le respondo un poco mal. No sé cómo puedo hacer para sentirme mejor. Sé que nadie quiere incomodarme a propósito, pero no sé cómo manejarlo. Claro, aquí tenemos un ejemplo de un problema que muchos podemos tener en casa, tanto adolescentes como adultos. Hoy en día, los espacios para estudiar, trabajar y entretenernos son los mismos y además son compartidos con todos los demás miembros de la familia. Creo que, así como podemos organizarnos para compartir tareas del hogar, también podrían organizarse para compartir los espacios. Por ejemplo, tener en cuenta los horarios de trabajo de mamá y papá y los horarios de clase para evitar hacer ruido en casa. Designar un horario en los cuales estará encendida la televisión, entre otros. Estoy seguro que estas situaciones les deben sonar bastante conocidas. Algunas de las recomendaciones de la lectura que revisamos en el programa anterior pueden ser de utilidad. Creo que lo más importante es el diálogo y la comunicación, transmitirles a sus familiares cómo se sienten. Creo que es una gran manera de comenzar. Estoy seguro que ellos los van a comprender y juntos buscarán solución. Así es, Rodrigo. ¿Ustedes qué les recomendarían? ¿Están pasando por experiencias similares? ¿Creen que sus formas de reaccionar ante esas situaciones es la mejor? Las y los invito a hacer una lluvia de ideas acerca de las situaciones que creen que impactan negativamente en la armonía y la convivencia en familia, las emociones que sienten en esos momentos, las posibles soluciones para revertir esta situación. Una vez que completen el cuadro, no se olviden de guardarlo en su portafolio. Esto nos servirá de insumo para la infografía que vamos a desarrollar. ¡Excelente idea! Reconocer nuestras emociones y reacciones es el primer paso para aprender a gestionarlas. Profesora, esta mañana, mientras investigaba sobre el tema, encontré un video muy interesante. Las y los invito a pasarle la voz a sus padres o tutores. Creo que les será de gran utilidad verlo juntos. Vayan a buscarlos. Buen día, familias. Mi nombre es Javier Echavarría y esto es Aprendo en Casa. Hoy quiero comentarles una serie de guías y recursos para cuidarse y cuidar a sus familias, sobre todo en este periodo de aislamiento social, asegurando el bienestar de todas y todos. Bienestar es un concepto que implica mucho más que la falta de enfermedades y se ve afectada por nuestro cuerpo y nuestra mente. No solo lo que comemos, sino también lo que sentimos, pensamos o hacemos. Es importante una convivencia armoniosa en la familia, que promueva una comunicación de respeto y relaciones saludables, que permita una convivencia con una rutina ordenada y organizada donde todos podamos cooperar. Esta situación puede ser una gran oportunidad para que conozcan mejor a sus hijas e hijos. De acuerdo a su edad, pueden jugar con ellos, conversar o escucharlos, sin que este tiempo se vea interrumpido por el uso de celulares, televisión, etc. Podemos fortalecer los vínculos de familia, favoreciendo la autonomía para la supervivencia y el bien común. Este es un gran momento para darle mayores responsabilidades a sus hijas e hijos. Aprovechen que están en casa para que puedan apoyarlos o monitorearlos. Y aquellas tareas que no puedan hacer solos, pueden acompañarlos o incluso hacerlas juntos. Entre los 2 y 3 años pueden comer con la cuchara, ordenar sus juguetes luego de usarlos, doblar algunas prendas de ropa, elegir qué ropa usarán, etc. Entre los 4 y 6 años pueden vestirse solos, ordenar su cama, peinarse, ayudar a poner la mesa, ordenar espacios de la casa, etc. A partir de los 7 años pueden preparar platos sencillos como ensalada de frutas y otros que no impliquen el uso de fuego. Asearse, vestirse, peinarse, ordenar su cuarto, etc. A los adolescentes se les puede dar rutinas preestablecidas acordadas previamente con ellos. Me gustaría resaltar el concepto de bienestar, del cual habla el video. Este no solo implica la salud física, sino sobre todo nuestra dimensión emocional.
Nuestros pensamientos y emociones son tan importantes como nuestros cuerpos. Si nos aseguramos de que cada uno de nosotros y los familiares con los cuales convivimos se encuentren bien tanto física como emocionalmente, entonces nuestras relaciones familiares serán armoniosas, ya que muchas veces son las angustias o preocupaciones las que nos llevan a tener discusiones o malentendidos. Incluso si nosotros tenemos algún problema de salud o estamos cuidando a un familiar enfermo en casa, tenemos que preocuparnos también por su bienestar mental y emocional. El video también resalta que organizar y ordenar nuestra rutina diaria es de gran ayuda. ¿Por qué crees que existe una diferenciación entre la rutina de las niñas y los niños y la rutina de las y los adolescentes? Creo que es por el nivel de madurez y conciencia. Las y los adolescentes ya son más grandes y pueden hacerse responsables por completo de algunas tareas del hogar. Asimismo, también necesitan tener espacios para conversar con sus amigas y amigos, ya que están en un proceso de construcción de su identidad, en la cual necesitan ir desarrollando independencia de sus familias y relacionarse con sus pares. En el caso de los niños, las tareas que asumen son más sencillas, pero estas también los ayudan a ir desarrollando su autonomía. Incluso los hermanos mayores, es decir, las y los adolescentes, pueden estar a cargo de apoyar en estas tareas en coordinación con su madre, padre o tutor. ¿Por qué creen que es importante acordar las tareas que realizarán previamente? Creo que es porque las rutinas no deben ser impuestas, sino el resultado de un acuerdo. A nadie le gustaría que lo obliguen a hacer algo. Es mejor dialogar y comprometerse por cuenta propia, porque comprender la importancia de esa tarea y del valor que tendría asumirla, en esta temporada que ha pasado más tiempo en casa, ya se habrán dado cuenta de todo el tiempo y esfuerzo que demandan las tareas del hogar, ¿cierto? Tenemos que ser conscientes que estas deben ser asumidas por todas y todos los que viven en ese hogar, por lo cual también tenemos que poner de nuestra parte y hacer lo que nos toca. Muy importante lo que dices, Rodrigo. Las tareas de la casa no son de un solo miembro de la familia. Al hacerlas, no estamos ayudando, estamos haciendo lo que nos corresponde. Hoy vamos a trabajar con textos que nos acercarán al producto que vamos a construir la próxima semana. ¿Se refiere a que vamos a leer una infografía, profesora? Así es, hoy vamos a leer dos infografías relacionadas con la convivencia durante el aislamiento. Estas nos aportarán a seguir aprendiendo sobre el tema y también nos ayudarán a conocer las características de una infografía para estar listos y comenzar a elaborar la nuestra. ¿Qué les parece? Podemos observar dos ejemplos de infografía, tituladas Repartir equitativamente las tareas domésticas y 7 consejos para una sana convivencia en familia durante el aislamiento social obligatorio. A primera vista podemos ver que no se trata de textos convencionales. Estos se ven más como imágenes que como textos. Eso caracteriza a las infografías. Tienen elementos gráficos, dibujos, ilustraciones, fotografías y también información y datos en forma de texto escrito. Pero se procura que este sea sencillo y breve. Profesora Geraldine, ¿las infografías también tienen un propósito comunicativo como los otros textos que hemos venido trabajando? Por supuesto, Rodrigo. Todos los tipos de textos tienen un propósito comunicativo, incluidas las infografías. A partir de los títulos que hemos leído, ¿cuál crees que es el propósito comunicativo de estos? Creo que esta busca informarnos sobre la importancia de compartir las tareas domésticas en la situación que vivimos. Ahora, veamos la siguiente. Creo que el propósito comunicativo de esta otra infografía es brindar recomendaciones para convivir bien en familia durante el aislamiento. A partir de estos ejemplos, ¿cómo creen que podemos definir la infografía? Podemos decir que es un texto discontinuo, que empleando gráficos presenta una información y la transmite de forma breve, entendible y a simple vista. Así es, Rodrigo. La infografía es un texto discontinuo, cuyo propósito comunicativo es informar o explicar un tema empleando recursos visuales y texto, balanceando según la intención comunicativa. Tengamos en cuenta que los gráficos contribuyen a esa transmisión de información. Quiero decir que se trata de imágenes relacionadas al tema y que aportan a la comprensión del mismo. Presenta información o explica algún tema de forma simple, con poco texto y con recursos más visuales, lo cual lo hace mucho más amigable al lector.
Profesora, ¿cómo podemos reconocer a una infografía de otro tipo de texto discontinuo que también contenga imágenes? Como por ejemplo, el instructivo. Los textos instructivos, como los que encontramos en manuales de electrodomésticos, recetas, instrucciones de ensamblado de muebles, etc., tienen la finalidad de enseñarnos una secuencia de pasos a seguir para llegar a un resultado. La intención de la infografía es informar, y por su naturaleza exige el uso de recursos gráficos, colores y texto que desarrollen mejor la información presentada. Entonces, los instructivos son una secuencia de pasos para llegar a un resultado y no siempre están diseñados. Mientras que las infografías siempre tienen un diseño y emplean imágenes a través de las cuales se jerarquiza la información según lo que se quiere comunicar. ¡Excelente! Entonces, vamos a leer las infografías para informarnos sobre los temas que proponen y seguir aprendiendo sobre este tipo de texto. Pero antes, tenemos que hacer una breve pausa. ¡No se muevan, que ya regresamos! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy, en el área de comunicación, estamos aprendiendo sobre las infografías. Para aprender en base a ejemplos concretos, vamos a leer dos infografías elaboradas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así es, Rodrigo. Luego de nuestra primera inspección, nos toca hacer la lectura del contenido. Las labores de la casa, como hacer las compras, cocinar o limpiar la casa, deben ser realizadas tanto por hombres como por mujeres. El cuidado de las personas dependientes, bebés, niños y adultos mayores son tareas de todos y todas y debemos asumirlas de manera responsable y compartida. Se debe buscar un equilibrio que no cargue a ningún miembro de la familia en particular. ¿Cuál creen que es la idea principal del texto? Veamos, la infografía está dividida en tres bloques y cada uno de ellos brinda tres recomendaciones diferentes. Sin embargo, hay algo en común entre todas. Y es que se menciona que tanto hombres como mujeres debemos tener las mismas responsabilidades en el hogar. Entonces, ¿cuál creen que sería la idea central? Las tareas domésticas son tarea de todos y todas. Bien, Rodrigo, justo al inicio del programa hablábamos de lo importante que es que todos nos involucremos en ellas, de acuerdo con las responsabilidades que podamos asumir según la edad que tengamos. Sí, profesora Geraldine, hay que ser empáticos y darnos cuenta que si nosotros fuéramos los adultos de la casa, no nos gustaría tener que hacernos cargo de todas las tareas domésticas solos. Veamos la segunda. 7 consejos para una sana convivencia en familia durante el aislamiento social obligatorio. El trabajo doméstico debe ser repartido por igual entre cada integrante de la familia. Participemos todas y todos. La sana convivencia en unión y amor permitirá no vivir situaciones de violencia en la familia. A los niños y niñas debemos tenerles paciencia y corregirles con amor y dedicación a través del diálogo y la comprensión. Rotemos las actividades domésticas para no caer en la rutina y para que cada quien aprenda algo diferente. Un momento, Rodrigo. Quisiera resaltar el punto que acabas de leer, ya que es un nuevo consejo muy interesante. Es muy recomendable rotar las tareas que asignamos a los diferentes miembros de la familia. Esto nos permitirá no aburrirnos y al mismo tiempo aprendemos nuevas destrezas, que como bien mencionaste, a futuro nos serán de mucha utilidad. Prosigue, por favor. En estos momentos de aislamiento social, podemos leer un libro, ver una película, preparar un postre y disfrutarlo en familia. No tratemos de imponer, sino de dialogar y acordar una buena organización que establezca el cumplimiento de las tareas del hogar. Felicitémonos mutuamente por los logros obtenidos como familia. ¡Lo hacemos muy bien! ¿Cuál consideran que es la idea central del texto? Aquí se me hace muy difícil, profesora Geraldine, dado que son varias recomendaciones y cada una aborda diferentes temas. ¿Cómo saber cuál es la idea principal? Claro, la dificultad que mencionas es precisamente porque se trata de un texto discontinuo, donde cada una de sus partes puede funcionar de forma independiente. Pero si nos vamos a lo más general, ¿de qué trata el texto? Son consejos para una sana convivencia. Bien, ahora que has identificado el tema,
podemos buscar algunas constantes entre las diferentes recomendaciones que brinda el texto y armar la idea central con nuestras propias palabras. Eso es el parafraseo, ¿no, profesora? Así es, Rodrigo. Algunas constantes que podemos observar son la importancia del diálogo, repartirnos las tareas, pasar tiempo con la familia. Para una sana convivencia debemos dialogar, compartir las tareas, hacer actividades en familia y reconocer los aportes de todos. ¿En qué medida consideran que se parecen ambas infografías? Se parecen en cuanto al tema, porque hablan de cómo lograr una sana convivencia. Inclusive, algunas recomendaciones, como la distribución de tareas, se repiten. Pero en apariencia son bastante diferentes. Una es más colorida y tiene ilustraciones que llaman bastante la atención, mientras que la otra es más sobria y contiene un poco más de información en forma de texto. ¿Y por qué creen que tienen esas diferencias que has mencionado? ¿Podría ser porque están dirigidas a diferentes públicos receptores? La primera parece estar dirigida a un público más joven, ya que los dibujos llaman bastante la atención. Por otro lado, la segunda es bastante más sobria, por lo que parece estar enfocado a un contexto más formal o académico. Buena deducción, Rodrigo. Las características de la infografía y el lenguaje o registro que emplea dependerá del receptor objetivo, como en cualquier tipo de texto. Profesora, ¿todas las infografías emplean recursos visuales? Sí, la infografía siempre va a recurrir a dibujos, fotos, ilustraciones, símbolos, gráficos, hasta emoticones para explicar o presentar el tema. Es una de sus características centrales. De hecho, si descomponemos su nombre, infografía, vemos que hace referencia a las palabras información y gráficos. Como hemos visto, también hay un componente escrito, aunque no en grandes cantidades. ¿Por qué creen que hemos optado por utilizar la infografía para esta semana? Porque es un texto de lectura sencilla y que invita a la lectura. Así es. Las infografías son herramientas de comunicación increíblemente útiles, ya que al tener un formato visual es procesada por el ojo humano rápidamente. Es decir, nos ayudan a procesar de forma sencilla la información compleja. Las infografías son muy útiles porque en sus diferentes versiones pueden ofrecer un rápido resumen sobre un tema, explicar de forma sencilla un proceso complejo, presentar los resultados de una investigación o los datos de una encuesta, resumir una publicación larga o un informe, comparar diferentes opciones, crear conciencia acerca de una causa o problema o brindar recomendaciones. ¿Cuál de estas funciones crees que va a cumplir la infografía que realicemos? Podría ser el primero, ofrecer un rápido resumen sobre un tema. Y el último, crear conciencia acerca de una causa o problema o brindar recomendaciones. Bien, Rodrigo, en la siguiente sesión conoceremos un poco más sobre su estructura y comenzaremos con la planificación de nuestra infografía. De acuerdo, profesora. Para ubicarnos un poco, veamos el camino de nuestro aprendizaje. 1. En la sesión anterior leímos un texto sobre la convivencia familiar durante el aislamiento para informarnos más sobre el tema. 2. Hoy hemos aprendido sobre la infografía como tipo de texto discontinuo. 3. En la siguiente planificaremos nuestra infografía sobre la convivencia saludable y realizaremos la primera versión evaluando de manera permanente si el texto se ajusta al propósito comunicativo. 4. Finalmente la revisaremos y difundiremos. Recuerden que tenemos el reto de hacer un periódico mural donde colocarán la infografía y todos los productos que desarrollen en sus demás clases. ¡Nos han llegado varias preguntas! ¿Nos acompaña a responderlas? Por supuesto, las preguntas son fundamentales para completar nuestro proceso de aprendizaje. Nuestra primera pregunta es de Valeria, de la ciudad de Lima. ¡Bienvenida! Hola, profe Rodrigo. Una duda. ¿Cómo puede ayudarnos el análisis de estos textos a tener una convivencia más sana en el hogar? Porque mucho de lo que hemos leído, además de brindarte información para elaborar tu infografía, te puede ser de mucha ayuda para mejorar tu convivencia con tu familia. Compártela con ellos. Estoy segura que les será de gran utilidad. Ellos también pueden colaborar contigo en esta experiencia de aprendizaje. Así, la realización en sí misma de la infografía puede convertirse en una actividad en familia. Esto sería una gran oportunidad para aportar a mejorar su convivencia. Tenemos otra pregunta de Vanessa, de la ciudad de Piura. ¡Bienvenida! Y un gran abrazo a todos nuestros amigos de la ciudad de Piura.
Hola a todos, profesora. ¿Por qué hemos elegido elaborar una infografía y no un texto tradicional como los que ya conocemos? Como hemos visto, la infografía es un formato muy útil porque es vistoso, lo cual invita a la lectura y además es un tipo de texto sencillo de leer y comprender. En este caso, como lo vamos a colocar en nuestro periódico mural, en algún lugar visible de nuestra casa, esperamos que llame la atención de todos los miembros de nuestras familias y sea fácilmente comprensible. Así, todas y todos recibirán las recomendaciones para mejorar nuestra convivencia. Y tenemos otra pregunta que nos envían desde Arequipa. ¡Hola a todas y todos en esta bella ciudad! Hola, soy Alonso. Tengo una curiosidad. ¿Es este tipo de infografía? ¿Qué tipo de infografía se adapta mejor a mi propósito? Así como en el texto narrativo, existen muchas formas de contar una historia. Por ejemplo, a través de un cuento, una novela, una fábula, en la infografía también. Por ejemplo, existen las infografías informativas, que se usan para presentar un hecho. También las estadísticas, que las reconocerás porque sus recursos visuales son gráficos y tablas. Las secuencias, que nos presentan los pasos de un proceso. La geográfica, que usa mapas para lograr su propósito. Y la lista sigue. En nuestro caso, haremos una infografía informativa. Gracias a todas y todos por sus preguntas. Es un gusto que se comuniquen con nosotros desde lugares tan diversos del Perú. Y muchas gracias, profesora Geraldine, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. Cuídense mucho, chicas y chicos. Y así llegamos al final de este programa. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? Hoy leímos dos nuevos textos, infografías para ser exactos, con el objetivo de seguir aprendiendo sobre la convivencia durante el aislamiento social que debemos mantener para prevenir la propagación del COVID-19. Asimismo, aprendimos sobre las infografías. Estos son textos discontinuos, cuyo propósito es informar o explicar algún tema particular, usando no solo texto escrito, sino también recursos visuales que nos invitan a la lectura y refuerzan los conceptos. Me ha gustado ese formato de la infografía, Rodrigo. Es mucho más divertido que un texto regular. Podemos ponernos mucho más creativos. Sí, Tocino. Tú sabes que a mí me encanta dibujar, así que también me parece genial este tipo de texto. ¿Sabes? Ahora que recuerdo, me parece que este es un formato que se usa bastante en las noticias. Creo que he visto algunos cuando leo el periódico. Podemos buscar ejemplos de infografías en periódicos o en internet para darnos ideas sobre cómo puede ser el nuestro. Esa es una gran idea, Tocino. Voy a rescatar todos los periódicos antiguos de nuestro tacho de reciclaje. Ahora te toca a ti. Las y los invitamos a empezar a hacer el siguiente reto. Haz una lista de situaciones que hacen que este periodo de aislamiento social no sea tan armonioso para tu hogar. En una segunda columna, coloca cómo te hace sentir. Finalmente, propongo una lista de acciones que puedes seguir para que estas situaciones ya no se sigan dando. Veamos el siguiente ejemplo. Puedes invitar a tus familiares a realizar sus propios cuadros. De esta manera, todos podrán conocer las situaciones que les molestan y cómo se sienten al respecto. Además, mientras más personas piensen en alternativas, más pronto podremos encontrar la mejor solución. No olvides registrar las ideas claves en tu cuaderno o en el material con el que cuentes. Y recuerda guardar todas las evidencias de tu aprendizaje en tu portafolio. Hemos llegado al final del programa. No se olviden de que ahora que tenemos que quedarnos en casa, el diálogo es clave para resolver cualquier situación de conflicto que se pueda dar. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!